Bien, entonces retomamos nuestro laboratorio, ¿ya? Acá ya tengo una base de datos, bueno, que les acabo de subir al Classroom. Esta base de datos se llama Salarios. ¿Ok? Estamos en el programa iView. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poco trabajar con esta base de datos, ¿ya? Entonces, un poco para que tengan idea, esta base de datos que les acabo de enviar es una base de datos para Estados Unidos. Es una data de corte transversal o de sección cruzada. Son en total 935 observaciones, ¿sí? 935 individuos. Y dentro de estas observaciones podemos encontrar las siguientes variables. Por ejemplo, acá tenemos la edad. Luego tenemos este black, es una variable cualitativa o variable dummy que toma el valor de 1 para aquellos individuos, por ejemplo acá, que son de raza negra, y toma el valor de 0 para aquellos que son de raza blanca, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es una variable dummy, por ejemplo, esta variable black ya está codificada ya, ¿no? Toma el valor de 1, vuelvo a repetir, para aquellos individuos que provienen de raza negra. Esta variable brTORT, no recuerdo ahorita, C es, ya saben, la constante. EDUC es la educación, está medida en años, ¿ok? Años de educación para todos los individuos de la muestra. EXPER son los años de experiencia. FEDUC es la educación del padre, ¿sí? Esta es la educación del padre medida en años también. Luego el IQ es el coeficiente intelectual, ¿ya? El IQ es un indicador que nos mide el coeficiente intelectual de la persona. Luego tenemos esta variable que es MARRIET, también es una variable cualitativa o variable dummy, que toma el valor de 1 para aquellos individuos que están casados. ¿Ok? Para aquellos individuos que están casados y 0 en el resto de casos, ¿no? MEDUC son los años de educación de la madre, también está medido en años. El RESIT, ya sabemos que es el residuo. Esta variable SIPS nos va a indicar el orden de nacimiento. El orden de nacimiento de las personas. ¿Ok? ¿En qué orden han nacido? Si son dentro del total de hermanos, por ejemplo, ¿en qué orden nacieron? ¿No? Si son hijos únicos, o el orden 1, orden 2, etcétera, ¿no? Esta es una variable que es bastante interesante también tomar en cuenta, ¿ya? El orden de nacimiento. SOUT vendría a ser otra variable cualitativa que nos indica, que toma el valor de 1 para aquellos individuos que provienen del sur de Estados Unidos. Y 0 en el resto de casos, o sea, de otras zonas. Tenure es una variable que nos mide la experiencia en el último empleo. ¿Ok? Que es distinta a la variable experiencia, ¿no? ¿Ok? Esto es, digamos, la experiencia en el último empleo. ¿Ok? Obviamente porque una persona pudo haber transitado en distintos empleos, ¿no? Pero sin embargo, esta variable tenure lo que nos mide es la experiencia en el último empleo. Puede ser que haya personas que tengan, por ejemplo, como este individuo, el 2. Tiene 16 años de experiencia, ¿no? Probablemente es un individuo que ha estado trabajando en los últimos 16 años de su vida en la misma empresa, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que me mide esa variable tenure, ¿no? Urban, otra vez, esta variable urban también es una variable dummy o variable cualitativa, que toma el valor de 1 para aquellas personas que provienen de zonas urbanas y 0 en el caso de que provengan de zonas rurales, ¿no? Y wage, que es nuestra variable, que es la que vamos a tomar en cuenta como nuestra variable endógena, viene a ser los salarios, ¿no? Wage en este caso son los salarios de todos los trabajadores, ¿ya? Entonces esta es la base de datos que tenemos para poder hacer el análisis, ¿ya? Entonces con esta base de datos lo que nosotros podemos hacer son varias cosas aquí. Por ejemplo, podríamos hacer un diagrama de dispersión entre, por ejemplo, la educación y los salarios, ¿no? Por ejemplo, acá. EDUC y WAGE, abrimos esas dos variables. Tenemos acá estas dos columnas, nos vamos aquí, acordarán siempre, una vez que abramos las variables, nos aparece esta tablita. Y recuerden siempre que la interacción con el programa en el eView es con esta opción que aparece aquí en la tablita, que es la opción View. ¿Sí? Con esta opción que prácticamente siempre se trabaja, ¿no? Con esta opción View. Y vamos aquí, que de todas las opciones que nos aparecen, ¿no? Lo que vamos a pedir acá es un gráfico, que nos haga un gráfico de dispersión. Entonces acá nos vamos a la opción Graphs, entramos a la opción Graphs, y en esta opción seleccionamos una de las opciones, acá donde dice tipo de gráfico, Graph Type,
Y acá están gráficos básicos, ¿no? Y dentro de estos gráficos básicos tenemos toda esta lista. Para el tema de dispersión, recordarán, nosotros vamos a utilizar este comando que es el scatter. ¿Y acá? Scatter. El scatter es para gráficos de dispersión, ¿ya? Entonces, scatter y le damos OK. ¿Sí? Entonces le damos OK. Y tendríamos este grafiquito de acá, ¿no? No se queda colgado esa parte de la página. Sí, acá tenemos el grafiquito, ¿no? Pueden chequear, tenemos los salarios. Sí, acá están los salarios y en el eje de las abscisas va la educación, ¿no? Entonces la pregunta es aquí, ¿qué tipo de relación pueden observar en este gráfico? ¿Qué tipo de relación existe entre los salarios y la educación? ¿Relación directa, inversa? Directa, profesor. ¿Qué tipo de relación observan ustedes? Claramente es una relación directa, ¿no? Si quieren podemos trazar aquí la línea de ajuste, ¿no? Acá donde dice Fit Lines, Scatter Fit Lines, entonces ponemos acá la opción, está como ninguno, ¿no? Desplegamos esta opción y le ponemos Regression Line, ¿no? Que nos ponga la línea de regresión, ya que está. Y efectivamente la línea roja es la línea de ajuste, ¿no? Y claramente vemos que hay una relación positiva, ¿no? ¿Ok? Hay una relación positiva entre educación y salarios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, efectivamente, esto nos ayuda este grafiquito a ver esta relación, ¿no? Entre estas dos variables. Lo que podemos chequear es ahora, bueno, esto era de esperarse, ¿no? Lo que siempre uno espera, ¿no? Que a mayor educación, mayor son los salarios, ¿no? Eso es lo que uno espera. ¿Sí? Entonces vamos a borrar esto. Ahora, ¿qué pasaría si queremos, ver cómo se correlacionará los salarios con el coeficiente intelectual? ¿Qué dicen ustedes? ¿A mayor IQ, mayor salario o cómo es la cosa? ¿Qué dicen ustedes? O sea, ¿qué tan importante es ser inteligente en términos de los salarios? ¿Realmente los salarios reflejan la inteligencia de un individuo, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Veamos acá, gráficos, scatter, y le ponemos que nos ponga la línea de ajuste más, regression line. ¿Ok? Y noten que tenemos este grafiquito, ¿no? ¿Qué pueden notar ustedes ahí? ¿Qué pueden decir al respecto? A ver. Profesor, ¿Sí? sería que a medida que tenga mayor conocimiento, mi salario será mucho mayor. Ya. Una relación directa sería en ese caso. Directa. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver en el gráfico? Efectivamente, hay relación directa, ¿no? Pero, ¿qué más podemos observar con el diagrama de dispersión? ¿Qué más podemos notar? Chequeen que aparte de que hay una relación directa, noten que hay mucha dispersión, ¿no?
¿Ok? No es que los datos estén bien concentrados, hay bastante dispersión. Noten que acá hay personas que para un mismo nivel IQ, o sea, tienen salarios mucho más altos inclusive, ¿no? Que este grupo de aquí, ¿no? Y probablemente podríamos encontrar aquí personas que tienen menos IQ, que tienen también salarios altos, ¿no? ¿Ok? Y un individuo acá, por ejemplo, que tiene un IQ bastante alto y tiene un salario relativamente bajo, ¿no? ¿Ok? Pero claro, en promedio lo que el gráfico nos muestra es que efectivamente hay una relación directa, ¿no? Que efectivamente las personas inteligentes tienen mayores salarios, ¿no? Como es de esperar, ¿no? Pero obvio, otra observación que hay que poner es que hay bastante dispersión, ¿no? La dispersión lo vemos con este tema, ¿no? Acá noten que aquí hay datos que están por este lado, ¿no? Hay bastante data por aquí. Y aquí sí hay mucha más concentración, ¿no? ¿Sí? ¿Notan? Entonces, eso es lo que decimos, que hay mucha dispersión, ¿no? O sea, si los datos estarían bastante confusionados, obviamente diríamos que la relación es fuerte entre estas dos variables, ¿no? Pero acá hay mucha dispersión, ¿ok? Entonces, pero sin embargo, la relación promedio nos indica que efectivamente mayor IQ, los salarios son más altos, ¿no? Por eso es importante ser inteligentes, ¿ok? ¿Qué más? Entonces, ya sí, podemos jugar con, por ejemplo, qué efecto tiene sobre los salarios la educación de la madre. O podría ser también la educación del padre, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de los dos pesa más, la educación de la madre o la educación del padre sobre los salarios de un individuo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de las dos variables pesará más? ¿La educación de la madre o la educación del padre? Hablen, chicos, les escucho. De la madre. Profe, ¿podría? Madre. ¿La educación de la madre o la educación del padre? Profe, ¿podría ser la educación del padre, dado que la gran parte de las familias, los padres son los que más trabajan y las madres se ubican más en el contexto familiar? Ya, pero note que estos son los salarios, ¿ah? ¿Eh? Es como que yo les digo, es el salario de ustedes, ¿no? Los Supongo dos que trabajan. ¿cuál de las dos influye más en el salario de un individuo, ¿no? Entonces, obviamente no es una relación tan inmediata, ¿no? Pero uno podría jugar con esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer el siguiente, ahí está la duda, ¿no? Para no entrar en discusión y debate, pero más o menos ahí pónganse a pensar cuál sería el razonamiento o la lógica de interacción entre estas dos variables, ¿no? ¿Qué variable es la que consideramos influye más sobre los salarios de un individuo? Vamos a hacer el siguiente modelo, ¿no? Acuérdense que para poder hacer el modelo de regresión lineal, en el eBIOS, acá trabajamos en la barra de comandos, donde está parpadeando el cursor, y el comando es LS, ¿se acuerdan por qué era LS? L es el comando. Entonces, LS por el comando less square, ¿no? Mínimos cuadrados, ¿se acuerdan? LS es less square, ¿no? Pues, acuérdense que todos los comandos, tanto en el EBIOS como en el STATA, generalmente provienen del término en inglés, ¿no? Less square, mínimos cuadrados. Y después del comando LS, siempre lo primero que va con un espacio va la variable endógena. ¿Cuál va a ser nuestra variable endógena en este caso? Van a ser los salarios, ¿no? Entonces escribimos acá, ¿no? Los salarios en este caso es wage, ¿cierto? Es nuestra variable endógena. Y nuestra variable exógena, obviamente, vamos a poner varias variables, ¿eh? Pero lo primero, inmediatamente después de la variable endógena, es poner la constante, que en este caso es C minúscula, siempre, ¿no? El beta cero es el C minúscula. Siempre tenemos que poner, el modelo siempre tiene que tener constante, ¿eh? De preferencia. Ponemos C minúscula y luego ponemos el resto de variables endógenas. ¿Cuáles podrían ser? Obviamente, la variable siempre llamada para este tipo de modelo va a ser la educación, obviamente, ¿no? Salarios, educación. Luego podríamos poner la experiencia y también la experiencia al cuadrado, ¿ya? Lo voy a poner acá. Ahorita vamos a ver por qué.
Expert. Este expert gorrito le estoy poniendo, ¿no? Para elevarlo al cuadrado. Este símbolo gorrito nos sirve un poco para elevar la potencia. ¿Sí? Expert, expert al cuadrado. Ahorita vamos a ver por qué ya. ¿Y qué más? Simplemente este, ¿ya? Este modelo simple nada más. LS, salarios que depende de la constante, la educación, experiencia y experiencia al cuadrado. ¿Ya? Y le vamos a dar enter. ¿Ya? Y tenemos aquí el siguiente modelo. Aquí está, ¿no? Chequen, a ver. ¿Qué nos dice este modelito? A ver. Acá tenemos este modelo de regresión, ¿ya? Esta es la salida de Livius. Y noten que aquí tenemos. Ok, estamos dando una lectura desde arriba, ¿no es cierto? Tenemos variable dependiente, salario, método, como ya les dije, mínimos cuadrados. Acá está la fecha en la que estamos haciendo la regresión y la hora, ¿sí? El 2 de octubre 2020, 10 y 36, ¿no? La muestra es del 1 al 935 datos y en total número de observaciones incluidas, las 935. Vemos acá las variables, ¿no? Acá están. Las variables son la Profesor, constante, perdón. ¿Alguien esté? disculpe, ¿cómo lo puso el gorrito? En el teclado, ahí ven. Vuestro teclado no sé cómo está configurado, pero. En el mío aparece, bueno, para sacar el gorrito es el control alt más hay una en la tecla el gorrito. No sé si ustedes tienen en vuestro teclado el gorrito. Hay otra opción también, profesor, que es Alt más 94 y te sale también el gorrito. Ya, ok, sí. Ya, ok, esa es otra forma. Ya, Gracias. entonces, claro, directamente para poner, ¿no? Porque si de otra forma hubiésemos tenido que generar esta variable, ¿no? Experiencia al cuadrado. Ya, ahorita vamos a ver por qué, ¿ya? Ya tenemos las variables aquí y tenemos sus coeficientes, ¿no? Acá está, recuerden, acá están los beta gorrito. En esta columna justamente están los beta gorrito. Acá están los beta gorrito. ¿Sí? Ahí están los beta gorrito. Este sería el beta cero, ¿no es cierto? Este sería el beta cero. Este sería el beta cero gorrito. Ya, este sería el beta uno. Este sería el beta 2, ¿no es cierto? Y este sería el beta 3. ¿Sí? Noten que ya estamos trabajando en cierta forma. Ya este ya no es un modelo de regresión lineal simple, ya es un múltiple, ¿no? Porque ya tenemos varios regresores. ¿Ok? Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces estos son los numeritos, ¿no? El beta 0 acá, ¿cuánto nos sale? Menos 276.7179. El beta 1, 76.16. Beta 2, 18.64 y el beta 3 es menos 0.04. ¿Ok? Estos son los betas, los coeficientes. ¿Estamos? Pero acá noten algo bastante interesante, ¿no? Porque alguien aquí la pregunta inmediata es, ¿por qué profe le puso la experiencia al cuadrado? ¿Cuál es? ¿Por qué pusimos esta variable experiencia y experiencia al cuadrado? ¿Alguien tiene idea? ¿Por qué hemos puesto esa variable experiencia al cuadrado? ¿A qué se debe eso? Por el tenure. No, 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 tenure todavía no, solamente experiencia acá, ¿no? Experiencia en bruto, digamos, ¿no? El tenure sería la experiencia del último empleo, ¿no? Pero esta es experiencia total, ¿no? Acumulada, digamos, de todos los trabajos o de todos los empleos. ¿Nadie? Yo les pregunto, ¿cómo creen que es la relación entre salarios y experiencia? Bueno, no hemos visto no hemos hecho este diagrama de dispersión, pero ¿cómo creen que sea? Acá si yo hago el grafiquito aquí, voy a hacer el grafiquito en este espacio. Si yo dibujo este diagrama de dispersión, ¿cómo creen que sea la relación? Díganme ustedes, a ver. Directa, profesor. Directa. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo que es directa? Acá supongamos que le vamos a poner la experiencia, ¿no? Acá está la variable experiencia.
Esta es la variable experiencia y esta es la variable salarios, ¿no? W. Entonces, la pregunta acá, ustedes me dicen que la relación es directa, o sea, esto ocurre. La relación es de este tipo. O sea, mayor experiencia, mayor salario. Pero la pregunta es, si es una recta, la pregunta es, esto va al infinito, se supone, ¿no? Cuando esto es una recta, se supone que esto va al infinito. O sea, si yo acumulo bastante experiencia, mi salario sube al infinito, ¿eso es lo que estamos diciendo? ¿O creen ustedes más bien que será de esta forma? Lo voy a poner así. ¿O creen más bien que sea de esta forma? Oh, no, esto no. ¿O creen más bien que la relación entre salarios y experiencias sea de esta forma? Una parábola. O sea, ya no es, tiene un tramo creciente, pero después llega a un punto máximo y luego se da vuelta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de las dos relaciones creen ustedes que realmente prevalece en este caso? ¿Alguna idea? Entonces, aquí yo les pregunto, efectivamente, por eso esta es la diferencia, ¿no? Por eso. Si yo pongo acá la experiencia al cuadrado, lo que estoy diciendo es que en realidad la relación no es como la línea roja, sino como la línea negra. ¿Por qué? Porque es parábola, esto es una parábola, ¿no? Y una parábola es justamente, es un polinomio de grado 2, ¿no? Por eso que pongo la experiencia al cuadrado. Porque estamos diciendo que en la práctica la relación que existe entre salarios y experiencia no es una recta. O sea, ¿qué significa eso? No es que a medida que la experiencia uno va acumulando 20, 30, 40 años de experiencia, el salario va a seguir subiendo. Lo que pasa en la vida real es que a medida que uno adquiere experiencia, hasta ciertos años de edad, hasta ciertos años de experiencia, los salarios suben. ¿Ok? Y esto probablemente ocurra hasta este punto, ¿no? Hasta este punto de aquí, que es el vértice, ¿no? La cima de la parábola. Y una vez que acumulamos un poquito más de experiencia, más a la derecha, el salario ya no va a subir, sino el salario tiende a caer, ¿no? Estamos en este tramo, donde el salario ya no sube, sino decrece. ¿Ok? Entonces, en este tramo, noten que el salario, después del puntito máximo, obviamente el salario ya no aumenta, sino disminuye. ¿Ok? Entonces, este es justamente lo que uno observa en la práctica, ¿no? Pero se han dado cuenta que hay personas que obviamente ya tienen, digamos, están en un mismo empleo 20, 30 años y su salario ya no aumenta, ¿no? Porque son personas que obviamente se han, digamos, especializado en una misma labor y su salario ya no sube, ¿no? Llega a un punto máximo y a partir de ahí, más bien, si el tipo se cambia de empleo, probablemente va a ser bien complicado que vuelvan a pagar lo mismo, ¿no? Si se cambia de empleo por esta misma experiencia, son 15, 20, 30 años, probablemente le van a pagar un salario más bajo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la relación siempre va a ser de esta forma, es una parábola. Y es por eso que en esta ecuación ponemos la experiencia al cuadrado, para justamente evidenciar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo deberían ser los signos para evidenciar esto? Que en el primer tramo, por eso que este es el coeficiente de la experiencia, debe ser positivo. Acá, en este tramo, los salarios tienen que ir subiendo, ¿no? Y es justamente este coeficiente positivo que ustedes ven acá. El coeficiente del primer coefic de la variable experiencia, noten que nos ha salido positivo y efectivamente corresponde al primer tramo. ¿Ok? A este tramo de acá. Pero cuando ya le ponemos el cuadrado, se supone que el cuadrado nos tiene que decir que los salarios tienen que empezar a bajar. Y eso es lo que nos dice esto, ¿no? Noten aquí ya el segundo coeficiente de la experiencia al cuadrado es negativo. Y efectivamente, eso es lo que estamos encontrando acá, ¿no? Ya estamos en la curva decreciente de la parábola, ¿no? ¿Ok? Entonces se cumple esa relación y eso es lo que estamos viendo en esto. A esta ecuación que estamos describiendo aquí, se llama justamente la famosa ecuación de Mincer, ¿sí? De Jacob, ¿se acuerdan? Jacob Mincer fue el que propuso esta relación entre salarios, la educación, experiencia y experiencia al cuadrado, ¿no? Esta ecuacioncita de este modelo que estamos viendo en la tabla.
se llama la famosa ecuación de Mincer. ¿Sí? Acá lo voy a anotar para que... ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de este tipo, ¿ya? Esta es la ecuación de Mincer, ¿no? Jacob Mincer. Ok, entonces esta ecuación se le llama justamente la ecuación de Mincer, ¿ya? Y la idea justamente es ver los retornos de la educación, ¿no? Más que todo, Mincer se ha centrado en evaluar los retornos de la educación, ¿no? O sea, cuánto realmente vale o no vale la pena seguir estudiando, ¿no? Y es justamente chequear este coeficiente. Claro, obviamente la ecuación Minceriana no tiene esta forma, ¿no? Inclusive es la variable salario, hay que ponerle en logaritmos, ¿ok? La ecuación de Mincer en la práctica tendría esta forma, ¿no? Es el logaritmo natural. El logaritmo natural de los salarios. Y esto igual a, ¿no es cierto? Beta 0 más beta 1 por la educación, ¿no es cierto? Que es la variable que está ahí. Educación. Luego beta 2, la otra. Otra variable en este caso sería la experiencia y la experiencia al cuadrado. Le voy a llamar E nada más a la experiencia y más beta 3 la experiencia al cuadrado. La variable E elevado al cuadrado. Y más un término de error, ¿no? Este en realidad vendría a ser justamente nuestra ecuación de Mincer. ¿Ya? Esta vendría a ser la ecuación de Mincer. ¿Ok? El logaritmo natural del salario igual a beta 0 más beta 1 la educación, más beta 2 la experiencia y más beta 3 experiencia al cuadrado más un término de error. ¿Sí? Esta es la famosa ecuación de Mincer, la que propone este señor, ¿no? Y bueno, en realidad nosotros nos hemos olvidado de ponerle el logaritmo acá, ¿no? Debería ser el logaritmo. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a corregir aquí, ¿ya? Para que esté completa la cosa. Acá está, entonces acá le ponemos el logaritmo nomás. Pues log, paréntesis, y listo, ¿no? El logaritmo del paréntesis salario, ¿no es cierto? Y todo lo demás, idéntico, enter, ¿no? Le damos OK y listo. Y acá tenemos la famosa ecuación de Mincer. Aquí está, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Cambia la cosa, ¿no? Noten que ahora sí... Esta es nuestra famosa ecuación de Mincer. Tenemos acá la variable dependiente, ya no es el salario, sino es el logaritmo del salario. ¿Ok? Logaritmo del salario. Y acá están las variables, ¿no? La beta 0, aquí está la variable educación, experiencia al cuadrado. ¿Sí? Y ahora la gran pregunta del millón. ¿Qué significa este numerito que está acá? ¿Qué significa este 0.00? Perdón, 0.77987. ¿Quién me dice? A ver, ¿qué significa este coeficiente ahora? Cuando la variable está en logaritmo y este no está en logaritmo. ¿Se acuerdan? Hemos visto algo de esto, creo. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta este coeficiente? ¿Están ahí? ¿Cómo interpretamos este coeficiente? Jacqueline, ¿estás ahí? ¿Cómo se interpreta este coeficiente? ¿Cómo se interpreta este coeficiente? ¿Esaú? ¿Me escuchan o ya se fueron ya?
¿Qué significa este coeficiente de Saúl? Nada, se han olvidado. Alguien, por favor. Kraila, ¿estás ahí? Un porcentaje, profesor. ¿Qué, cómo se interpreta? A ver. Noten que la variable endógena está en logaritmo y este no, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta este numerito? Okay. Entonces, en este caso, la forma como se va a interpretar este numerito ya es un porcentaje. Este número ya es un porcentaje. Entonces, lo que decimos acá es, debido a que la variable endógena está en logaritmo, entonces esto ya es un porcentaje. Entonces, lo que decimos es que, en cierta forma, estamos este beta 1 que estamos poniendo acá, este es el beta 0, el beta 1, estamos diciendo el beta 1 gorrito, en este caso vendría a ser la derivada parcial del logaritmo, ¿no? ¿Sí? Del logaritmo natural, ¿no es cierto? O en este caso el logaritmo base 10, del salario con respecto a la educación. ¿Sí? Y eso es lo que nos está indicando este beta 1 gorrito. La derivada parcial del logaritmo natural de los salarios con respecto a la educación. Entonces, este numerito obviamente nos va a salir un porcentaje. En este caso sería, ¿cuánto por ciento es esto? ¿El porcentaje? ¿Por 100? Vendría a ser el 7.70, ya, bueno, 7.8 le vamos a poner, ¿ya? 7.8%. ¿Ok? Es un porcentaje esto. Entonces, ¿cómo se interpreta el truco de siempre, no? Este numerito sí es un porcentaje, pero lo que está abajo en el denominador no es porcentaje, sino es un número. ¿Ok? Entonces, ¿qué decimos acá? A ver, ¿cómo interpretamos este número? A ver, lo que está en el numerador sí es porcentaje, lo que está en el denominador no. O sea, la variación del salario es porcentual, pero la variación de la educación es en años. Acuérdense que la variable educación está medida en años. ¿Cómo interpretamos este 7.78 o 7.8? Entonces, lo que diríamos es que si un individuo, ¿no es cierto?, se educa un año más, incrementa su nivel de educación en una unidad, el salario va a incrementarse en 7.8%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Si un individuo, vuelvo a repetir, si un individuo incrementa su educación en una unidad, su salario de este individuo va a aumentar en 7.8%. ¿Ya? Es la forma como se interpreta. Cuando la variable, vuelvo a repetir, la variable endógena está en logaritmo y la variable exógena está en niveles, ¿no? O sea, en unidades, ¿no? ¿Sí? La educación está medida en unidades, ¿no? En años. Entonces, esto sí no se interpreta en porcentaje. Hay otro truco. ¿Qué hubiese pasado si la variable educación también hubiese estado en logaritmos? Por ejemplo, acá, logaritmo natural de la educación. ¿Qué dicen ustedes? En ese caso, si ambos, tanto la variable endógena como la variable exógena, hubiese estado en logaritmos, entonces este numerito hubiese sido tanto porcentaje en el numerador como porcentaje en el denominador. ¿Ya? Ese es el truco. Se interpreta, pues, se hubiese interpretado como porcentaje en el numerador y porcentaje en el denominador. Entonces, ¿qué sería esto? Diríamos que si el individuo aumenta su educación en 1%, los salarios subirían en 7.8%. Cuando la educación también hubiese estado en logaritmos. ¿Estamos de acuerdo? Pero debido a que la educación solamente está expresado en unidades, entonces lo interpretamos sin el porcentaje acá, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Eso hay que tener muy en cuenta, ¿ya? Acá la única variable que está en porcentajes, en cierta forma, es la variable que, oh, perdón, la variable que está en logaritmo es la variable que le vamos a interpretar porcentualmente, ¿sí? Y la otra que no está en logaritmo se interpreta en unidades, ¿no? Entonces digo acá, si la educación de un individuo aumenta en una unidad o en un año, los salarios van a incrementar en 7.8%, ¿ya? Es un porcentaje. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Eso, por favor, tomen nota, ¿eh? Eso es muy importante. Para no confundir, porque en el examen yo les puedo volver a tomar la interpretación de qué significa este numerito y les puedo poner que es en porcentaje, sin porcentaje, y ustedes tienen que saber diferenciar cuál es la diferencia, ¿ya? Que sería totalmente distinto también si la variable exógena también estaría en logaritmos, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces esto es muy importante, saber esto. ¿Qué más? Y el coeficiente de la experiencia, ¿qué nos dice esto? A ver, en la misma línea, a ver qué nos dice eso. ¿Qué nos dice el coeficiente de la experiencia? Entonces, lo mismo, ¿no? Si incrementamos la experiencia en un año más, ¿no es cierto? Los salarios van a aumentar en 1.6%, ¿no? Pero noten aquí que debido a que lo hemos expresado en logaritmo el salario, el coeficiente de la variable experiencia al cuadrado se ha positivizado, ¿no? Anteriormente, sin el logaritmo, esto era negativo. Pero igual es bastante pequeño, ¿no? Noten que esto es 0.000152, ¿no? ¿Ok? Es bastante pequeño, ¿no? Entonces, y tenemos acá el R cuadrado, otra vez aquí, el R square. Noten que el R cuadrado también es bastante bajo, ¿no? 13.09, ¿no? Ese es el porcentaje. ¿Ok? Chequeando. Entonces, acá un poco vamos a recordar nuestras clases de econometría que hemos estado viendo la anterior clase. Recordarán que dijimos que este modelo de regresión lineal es válido según el teorema de Gauss-Markov, ¿se acuerdan? Según el teorema de Gauss-Markov, este modelo es válido siempre y cuando, o sea, estos estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a decir, según el teorema de Gauss-Markov, vamos a decir que son los mejores estimadores lineales sin sesgados, siempre y cuando se cumplan los supuestos, ¿se acuerdan? Los supuestos básicos del modelo de regresión lineal. ¿Sí? Esperanza condicionada del error cero, los X y Y y Ds, valores de X y Y atípicos con probabilidad cero, varianza o homocedasticidad, ¿no? Varianza de los errores constante. Y la no autocorrelación. Si se cumplen todos esos supuestos, hemos llegado a la conclusión, según Gauss-Markov, que estos estimadores de mínimos cuadrados son los mejores estimadores lineales insesgados. Y por lo tanto, todas estas operaciones que hacíamos acá, por ejemplo, el estadístico T de Student y la interpretación de todo esto, era válido, ¿no? Si se cumplen, obviamente, todos los supuestos. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa si este modelito que están viendo ustedes en pantalla, qué pasa si yo les digo que este modelo tiene heterocedasticidad? ¿Qué pasaría si este modelo tiene heterocedasticidad? ¿Qué problema tendríamos? ¿Se acuerdan? Con la T de estudio, profesor. ¿Ya? ¿Qué pasa con la T de Student? ¿Qué pasa con la T de Student? Se invalida la prueba T de estudio. Más fuerte, a ver, no, no, no les estoy escuchando. ¿Qué pasa con la T de Student cuando tenemos heterocedasticidad? Se invalida y no nos permite saber si es. Exactamente, estas pruebas se invalidarían, ¿no? Si este modelo fuese heterocedástico, si tendría heterocedasticidad, se invalida este estadístico T de Student. Y por lo tanto la probabilidad. ¿Sí? O sea, no podríamos. Porque ahorita, por ejemplo, si suponemos que los errores son homocedásticos, entonces interpretamos, ¿no? Díganme ustedes, ¿la constante es significativa o no significativa? ¿Significativa o no significativa? ¿El beta cero? Significativo. No significativo. ¿La educación? ¿Significativa o no significativa? Significativa. También significativa. ¿La experiencia, significativa o no significativa? No significativa. Ya, la experiencia, noten que la probabilidad ya es mayor a 0.05, entonces esto no es significativo. Tampoco la experiencia al cuadrado, ¿no? Entonces estas dos variables ya no son significativas, ¿no? En cierta forma no serían relevantes para explicar los salarios. ¿Ok? Entonces solamente la educación sería significativa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, estas conclusiones que estamos llegando con la prueba, con el estadístico T de Student, con el T Statistic, estas conclusiones que acabamos de llegar, solo son válidas si este modelo es homocedástico.
Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si este modelo fuese heterocedástico? Si este modelo fuese heterocedástico, entonces ahí la cosa se complica porque todas estas conclusiones que acabamos de llegar no serían válidas. ¿Se dan cuenta? Por eso les decía que la heterocedasticidad era un problema. ¿Por qué? Porque invalida los estadísticos T de Student. ¿Y para qué hemos utilizado estos estadísticos T de Student? Para ver si una variable es relevante o no es relevante para explicar nuestra variable endógena. ¿Ok? Entonces, claro, la pregunta acá del millón es, ¿y cómo sabemos si este modelo tiene o no tiene heterocedasticidad? ¿O cómo sabemos si es homocedástico en el mejor de los casos? Entonces, para poder saber si este modelo es homocedástico o no, tenemos que utilizar las pruebas de heterocedasticidad. Y en el programa IBIUS existen varios tests o pruebas estadísticas para detectar la heterocedasticidad. Por ejemplo, acá nos vamos dentro de esta tablita de aquí, nos vamos a esta opción que dice View otra vez, y nos vamos hasta esta parte donde dice Residual Diagnostics, y tenemos acá todas las pruebas. Ah, perdón, no, acá la última. Residual Diagnostic, y acá tenemos Heterocedasticity Test. ¿Ok? Entramos aquí. Y dentro de esta opción nos despliega todos los tests que tiene el programa IBIUS, que ya lo trae consigo, ¿no? Acá está el tipo de test, ¿no? El primer test que nos toma en cuenta es el Brecht, Pagan y Godfrey. ¿Ok? Luego tenemos el test de Harvey. Test de Harvey. Luego tenemos el test de Glesher, el test Arch y el test de White. ¿Sí? Los más conocidos es el primero, este test de Brecht, Pagan, Godfrey y el test de White. Igual los otros también son válidos, ¿no? Entonces acá la idea sería ver en qué consiste cada uno de estos tests. ¿Ya? ¿En qué consiste cada uno de estos tests? Entonces esta parte, vuelvo a repetir, no está muy desarrollado como se habrán dado cuenta en el libro de Stock y Watson. O sea, esta parte de las pruebas de cómo se detecta la heterocedasticidad no está muy desarrollada. Entonces yo les recomiendo, bueno, para esta parte, antes de seguir con el... Porque acá en el IBIUS noten que ya está acá el test, ¿no? Por ejemplo, yo les digo acá el test de Brecht Paga, le pongo OK, y ya el test ahorita, inmediatamente el programa ya nos calcula el test. Aquí está, todo esto. Y a partir de esta prueba nosotros ya podemos decir si el modelo tiene o no tiene heterocedasticidad. Solo basta con chequear esta segunda fila en la parte superior, donde dice heterocedasticity test. Chequeamos esta fila 2, donde dice la probabilidad. Acá decimos si la probabilidad es menor a 0.05, rechazamos H0. ¿Y H0 qué cosa es? Que es homocedástico. Y si H1 es que es heterocedástico. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente esto sería muy mecánico, ¿no? Si yo les enseño así de frente. Yo les recomiendo, por eso, van a tener tarea para el día martes, aparte de la tarea que ya tienen, ¿no es cierto? Saúl, ¿para cuándo está la tarea programada? Hasta el 8, ¿verdad? Ya. Jueves. Jueves, ya, van a tener más tiempo, ¿ya? Yo les voy a ampliar el plazo de esta tarea. Para el martes, lo que quiero es que revisen, ¿ya? Pero vamos a, para esta parte de la heterocedasticidad, les voy a pasar. Bueno, tienen la diapositiva, creo que ya les he subido al Classroom, a ver. ¿Dónde está? Voy a subir la diapositiva, ¿ya? Que tengo para este tema. Las diapositivas que les estoy pasando están basadas en el libro que les voy a pasar a continuación. Morris, ¿te quiero más descansar?
¿Ya van a descansar? ¿Quién va a descansar? Ya, ya está en el classroom, las diapositivas. ¿Qué más? ¿Qué más he subido? Para el laboratorio, esto es unidad 3. Ok, entonces para esta parte de la heterocedasticidad, yo les recomiendo, como les decía, que en el libro de Spock y Watson, esta parte como que no lo toca muy al detalle, ¿ya? Entonces, yo les voy a pasar el libro este de Gujarati, el de Principios de Econometría. ¿Ya? Entonces, déjenme ver si les puedo subir a ver el... es el capítulo 13, si no me equivoco, ¿ya? Les voy a mostrar, a ver aquí. Es el capítulo 13 del libro de de Gujarati, el que está justamente desarrollado todos estos tests de heterocedasticidad. Ok, acá está el capítulo 13, este es el libro. El libro este es Principios de Econometría, ¿ya? Este es el Principios de Econometría de Gujarati. Vamos a dar Gujarati, ¿ya? El capítulo 13, justamente estamos aquí. Y está bastante detallado, ¿ya? Por eso les voy a pasar este capítulo, es el 13, aquí está. Y está bastante bien desarrollado los tests de heterocedasticidad. Entonces, para el día martes, por favor, estudienlo bien esto. Cosa que el laboratorio, para no hacerlo de forma mecánica, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, en el IBIUS ya la cosa está sencilla, ¿no? O sea, es simplemente poner el test que queremos que nos haga, ¿no es cierto? El test de White, le demos OK y ya está el test, ¿no? Y aquí simplemente sería concluir, ¿no? Se acepta, rechaza la hipótesis nula y decimos si existe o no existe heterocedasticidad, ¿no? Pero esa no es la idea, ¿no? El tema es que ustedes entiendan bien por qué se acepta, por qué se rechaza la hipótesis y entender bien este tema de la heterocedasticidad, ¿ya? Aquí está, este es el capítulo 13, ¿eh? Del libro de Gujarati, heterocedasticidad, ¿no? ¿Qué ocurre si el error de la varianza no es constante, ¿no? Y aquí está bien explicadito, ¿no? ¿Qué es la naturaleza de la heterocedasticidad? ¿Qué más? Consecuencias de la heterocedasticidad, lo que acabamos de ver con este tema de la invalidez del estadístico TED Student. ¿Cómo se detecta? Esta parte, por favor, préstenle atención, el 13.3. Detección de la heterocedasticidad, ¿no? ¿Cómo sabemos que hay un problema de heterocedasticidad? Y aquí está, ¿no? Hay una forma gráfica, método gráfico para poder detectar la heterocedasticidad. Les voy a explicar cómo se obtienen los grafiquitos. Y después existen los tests. Acá está, ¿no? Los famosos tests. Acá está el test de Park. Tiene su forma, acá están los pasos. ¿Cuál es la hipótesis nula, hipótesis alterna? Luego tenemos el test de Glesger. ¿Sí? ¿En qué consiste este test? También está desarrollado. Luego tenemos el test general de White, el test de heterocedasticidad de White, que está desarrollado también esto. Y luego los otros tests, ¿no? Aquí está, ¿no? El de Goldfeld y Kwan, Park, Breuch-Pagan, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacer cuando se observa la heterocedasticidad, ¿no? Medidas correctivas, acá también, ¿cómo se corrige, ¿no? Y aquí está justo lo que les comentaba, el método de estimación de mínimos cuadrados ponderados, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, esta parte de este capítulo, revísenlo bien al detalle, porque en el libro de Stock y Watson, esta parte de heterocedasticidad no se desarrolla con detalle, ¿ya? Entonces,
Por eso es que les voy a pasar el capítulo 13. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el día martes, por favor, revisen el capítulo 13 del libro este de Gujarati. Y con eso retomamos nuestro laboratorio, ¿ya? Ya tienen el archivito también este de salarios. Y vuelvo a repetir, una vez que ya sepamos cómo, si el modelo tiene o no tiene heteroselasticidad, inmediatamente vemos cómo se corrige, ¿ya? Cómo se corrige este problema. Hay métodos para solucionar este problema y vamos a ver cómo se hace esto. Entonces eso, por favor, ¿ya? Entonces la parte teórica va a ser muy importante, ¿ya? Entonces denle una revisada al capítulo 13 y el día martes con eso estamos retomando nuestro tema de heteroselasticidad y lo de laboratorio más. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta hasta aquí?